Hoy iniciamos un nuevo magazine, Línea de Fuego, en el cual se dará a conocer las actividades del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales. Bienvenidos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales da inicio a un programa institucional, Línea de Fuego, en el cual se dará a conocer a la comunidad todo nuestro trabajo. Mostraremos el trabajo que se realiza en las diferentes emergencias, el riesgo que se corre por parte del personal atendiéndola y sobre todo mostrar esa capacidad y ese profesionalismo que tiene nuestro personal para atender cualquier tipo de emergencias. Esperamos pues con esto poder dar a conocer a la comunidad todo nuestro trabajo y sobre todo que sea la misma comunidad la que pueda dar reconocimiento a esa labor que día a día hacemos arriesgando nuestra vida por salvar a los demás. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales capacita en labor social, donde estudiantes conocen del qué hacer de esta entidad de socorro y además formando un espíritu de servicio comunitario. El jefe del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, teniente Horacio Morales, dijo que mediante resolución 4210 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional obliga a los estudiantes de grados 10 y 11 a cumplir con la labor social obligatoria. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los estudiantes de todas las instituciones educativas para que se acerquen y nosotros poderles colaborar con su certificado social haciendo 80 horas. En las 80 horas nosotros estamos adelantando lo que es la cultura de la prevención, todo lo que tiene que ver con los desastres actualmente, con todo lo que tiene que ver con los sismos. Hablamos también de primeros auxilios, hablamos de líneas de fuego. Preparamos a estos chicos a manejar los extintores, a que los conozcan, los armen, los desarmen y los manejen en cualquier institución de emergencia. Señaló que los estudiantes cuando reciben su certificado social serán multiplicadores de conocimiento en sus hogares, amigos y conocidos. Eso siempre hemos creído, que ellos son los directamente responsables, los primeros respondedores, ¿no? Ellos son nuestros multiplicadores. Inicialmente nosotros tenemos buenas experiencias en el sentido de que cuando hemos llegado, han habido emergencias que se presentan en los planteles educativos. Los chicos que han adelantado la labor social han logrado estabilizar al pacientico que se les presenta ya mientras nosotros llegamos y terminamos el trabajo. Y dijo que la cultura de prevención será uno de los temas principales que se trabajará en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, porque a través de las campañas de prevención se puede evitar accidentes o emergencias. Como entidad de socorro hemos atendido emergencias de personas que han caído a pozos. Para prevenirlas les dejamos las siguientes recomendaciones. Una preocupación muy grande se está presentando en Ipiales, ya que solo en el mes de febrero fueron dos casos presentados donde personas adultas mayores han caído a pozos. Son dos personas que vivían solas, por lo que es muy conveniente que los familiares estén pendientes de sus adultos mayores, ya que pues, estas personas en muchas ocasiones tratan de hacer algún tipo de actividad que genera riesgo y no toman las medidas preventivas, tienen mucha confianza. Y en estos sectores existen muchas personas que se dedican a estas labores de realizar pozos o de realizar mantenimientos que durante años manifiestan ellos que no han tenido ningún tipo de accidentes y es por eso que no se toman esas medidas. El reporte del oficial de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, teniente John Mora, dio a conocer algunas recomendaciones. A todas estas personas que viven en estos sectores, para que tengan mucho cuidado, que se tomen medidas pertinentes, sobre todo con estas personas, adultos mayores, que en muchas ocasiones ocurren estos accidentes por el exceso de confianza que tienen. Hay muchas personas que cuando realizan mantenimiento, limpieza dentro de estos pozos, no lo hacen con las medidas de seguridad respectivas y se ocasionan este tipo de accidentes. Y dijo que esos temas serán tratados en reuniones del Observatorio del Delito. El adiestramiento de caninos es una base fundamental en las entidades de socorro, de ahí la necesidad de trabajar entre los voluntarios y los perritos. Se realizan jornadas de adiestramiento canino en etapa de introducción en búsqueda y localización. En el momento estamos realizando el entrenamiento de búsqueda y señalización con caninos, estamos realizando también la participación
con los bomberos de Tulcán. En el momento están 2 unidades con 2 caninos y estamos haciendo como la socialización, también el entrenamiento para manejar el físico de los perros y sobre todo manejamos lo que es adiestramiento, entonces obediencia, a que se aprendan a sentar, a echar, a dar la mano, cosas básicas que son muy útiles también en la búsqueda y la señalización con caninos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales cuenta con personal idóneo, quienes durante el año 2017 continuarán con los procesos de capacitación y así adquirir los conocimientos necesarios para avanzar en este importante proceso. Entonces ya con las 2 unidades que estaban participando de Tulcán, esperamos que otras unidades también se incluyan a este entrenamiento. Lo haríamos hasta la certificación de un perro, eso es nuestro objetivo. Lo hemos buscado desde que nos capacitamos en este aspecto y esperamos que el entrenamiento siga continuo. Señaló que la unidad bomberil es importante, ya que no existen barreras ni fronteras, sino los une una sola causa, trabajar en beneficio de la comunidad sin importar la nacionalidad. Sobre todo entre bomberos. Estamos muy contentos, la verdad, no esperamos la participación. Pero agradecidos también porque ellos se desplazan hasta acá, también esperamos hacer el desplazamiento hasta allá para buscar diferentes escenarios y contribuyen al entrenamiento de los caninos. Brigadas de Emergencia Empresarial es el trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la zona de frontera. El coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, Carlos Chávez, dijo que dando cumplimiento con el decreto 1072 del 2015, así como la resolución 0256 del 2014, es de obligatorio cumplimiento que las empresas deben tener brigadas de emergencia empresariales. Tanto de contraincendios, evacuación y primeros auxilios, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios abre ya el próximo de este viernes en 8 la formación para brigadas de emergencia, desde la parte teórica y la parte práctica. La misma resolución nos dice que debemos cumplir con una cantidad de horas y una temática específica. Entonces, el año pasado abrimos ya el primer grupo, en donde se graduaron aproximadamente como 30 estudiantes de diferentes empresas. Entonces, la idea es que se puedan vincular las empresas, que puedan fortalecer sus brigadas de emergencias y que en un momento dado, en un momento de respuesta, tener la capacidad suficiente y hacer una buena intervención al interior de la empresa. Dijo que las empresas que no cumplan con la seguridad industrial se verán abocadas a posibles sanciones. La norma ya viene de mucho tiempo atrás, sin embargo, el decreto 1072 del 2015 habla que a partir del 1 de junio del presente año, las empresas que no cumplan con lo que establece las demás normas en el tema de seguridad industrial se verán envueltas a unas diferentes sanciones. Entonces la idea no es solo de pronto tener el acto administrativo de conformación de brigadas, sino que las brigadas puedan demostrar o las empresas puedan demostrar las diferentes capacitaciones y formación en el tema de primer respondiente ante temas de emergencias. Por temporada de lluvia hacemos las recomendaciones para que la comunidad no sufra de inundaciones. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales está pendiente a cualquier situación que se pueda presentar con referencia a la temporada de lluvias que se está presentando en nuestra ciudad durante estos días. Afortunadamente no se han presentado situaciones graves, pero sí debemos nosotros tener en cuenta evitar lanzar desperdicios orgánicos o lo que tiene que ver basuras a los sistemas de alcantarillados, porque esta es la principal causa de inundaciones. Asimismo, estar pendientes las personas que viven en el sector rural de cualquier alerta, grietas o humedad excesiva en sus terrenos que puedan causar una desgracia. El Cuerpo de Bomberos tiene un grupo disponible las 24 horas del día para estar alerta a cualquier llamado que pueda realizar la comunidad en este aspecto. Bueno, en el municipio de Ipiales, los últimos años se habían venido presentando algunas inundaciones en barrios bajos, como es La Laguna, El Tejar, Barrio El Charco, y también en lo que tiene que ver en la parte de Puenes. Y los sector rural también se han venido presentando algunas situaciones por deslizamientos de tierra, algunos talud de tierra que se encuentran inestables, por lo que es necesario estar muy pendientes. Y hemos hecho el llamado también a las organizaciones como las Juntas de Acción Comunal para que ellos puedan evaluar, mirar cuáles son los riesgos que existen en sus sectores y de esta manera poder tomar correctivos y hacer algunas campañas de prevención. Para Semana Santa ya tenemos dispuesto el plan de contingencia con el personal voluntario que atenderá en la Semana Mayor. Sí, dentro del plan de contingencia previsto por parte del Cuerpo de Bomberos, vamos a hacer presencia en lo que tiene que ver la vía panamericana, en la llegada desde Pasto,
en lo que tiene que ver Rumichaca, para los peregrinos que llegan del Ecuador, y los peregrinos que vienen de los sectores de Cumbal, Huachucal, en la avenida, en la vía a San Luis. Nosotros siempre hemos tenido este recorrido, vamos a estar con personal en motocicletas, en vehículos, la ambulancia, y vamos a disponer unas carpas también en el corregimiento de Las Lajas a fin de atender cualquier novedad que se pueda presentar con estas personas que llegan de manera masiva al santuario de Las Lajas. En primera instancia, las personas que vayan a hacer su desplazamiento hacia el corregimiento de Las Lajas, que lo hagan con todos sus elementos de protección, especialmente una ropa muy visible, cintas reflectivas principalmente, para que puedan ser vistos en lo largo de la carretera, y evitar pues el consumo de bebidas alcohólicas. Hemos tenido algunos inconvenientes por esta situación, y los menores de edad que tienen que ir con sus padres para que ellos puedan hacer su custodia. Asimismo, nosotros hacemos la recomendación para que eviten llevar muchas cosas, porque en el trayecto esto les genera mucho cansancio, y en muchas ocasiones por estas situaciones también se han presentado desmayos de estos peregrinos. La línea directa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales 119 es la herramienta más rápida con la cual la ciudadanía puede informar de sus emergencias. Como una recomendación, en el caso de emergencia se pide tener calma y realizar la llamada a las líneas de emergencia de la policía 1, 2 y 3 y directamente al Cuerpo de Bomberos 725-1710 o al celular 318-717-3718. El 119 en el momento se encuentra en servicio, en funcionamiento, pero solamente de teléfonos fijos. En el momento solamente de teléfonos fijos. El resto de emergencias primero entran a la policía, al número de policía, que es el 123 o el 1234. Ellos nos dan la llamada a nosotros, pero como les digo, esa llamada entre la persona afectada, la policía y nuestra estación, siempre es un poquito complicado, un poquito de demora. Entonces eso sí les pido un poquito de consideración y de conciencia sobre nosotros y sobre nuestro trabajo. El número que nosotros estamos manejando, los números de emergencia, son el 725-1710, que entra directamente a la guardia, lo puede marcar de cualquier número de teléfono, de cualquier teléfono fijo, cualquier celular, y el celular 318-717-3718, que es el número de aquí de la estación. Es importante tener claridad de quién llamó a las líneas de emergencia, porque muchas veces, dentro de la condición del incidente, todos afirman haber llamado y se empieza a preocupar por la demora. Bueno, en una emergencia lo primero que se les dice a la persona que guarden la calma. Al uno tener calma, al uno guardar la calma, la información que se le va a pedir el guardia es de criterio. No, uno no pide la información porque quiera demorar o algo así, no. Simplemente uno pide, es un punto de referencia, lugar exacto, la dirección exacta, dónde se encuentra la emergencia, para así nosotros mirar una vía alterna para poder llegar más rápido y poder así dar la colaboración necesaria. El guardia en este momento están recibiendo una capacitación para que mientras están recibiendo la llamada de emergencia, mientras estén recibiendo el socorro de la persona, el guardia le esté dando ciertas indicaciones de cómo puede atender en ese caso la emergencia mientras los bomberos llegan, o sea, nuestras unidades llegan. Por ejemplo, si hay una persona herida que necesita nuestra ayuda, el guardia le va a dar ciertas indicaciones para que pueda colaborar a la persona que nosotros vamos a socorrer mientras nosotros llegamos. El Cuerpo de Bomberos pide a la comunidad que se tenga criterio necesario para llamar a las líneas de emergencia, ya que de esto depende la vida de una persona. Ante todo se llama la cultura, ¿no? Eso es cultura ciudadana, digámoslo así. Las líneas de emergencia no son un juego, no son un juego. Mientras nosotros estamos dando llamadas falsas, ¿sí?, hay de pronto una persona que en verdad la vida de esa persona esté corriendo riesgo, esté en peligro de verdad. Y ustedes saben que a veces son minutos valiosos en que se pueden perder una vida, ¿sí? Sale la ambulancia a atender un caso que nunca existió y pues hay otra llamada, a veces recibimos 3-4 llamadas. En ese momento puede ser una llamada real y el tiempo de respuesta, esos minutos valiosos para esa persona que necesita nuestra ayuda son de verdad que van a ser muy, muy críticos para la persona. Estas son algunas de las emergencias que hemos atendido en los últimos días. Con referencia a esa situación que se ha presentado últimamente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales invita
a todas las empresas constructoras, a todas las personas que hacen trabajo en alturas, de que tengan en cuenta la resolución 1409 del 2012, donde está hablando acerca de lo que se refiere al trabajo seguro en alturas, trabajo que a partir de 1.50 debe ya de utilizar, la persona que está haciendo estos trabajos debe utilizar todos los elementos de protección personal y asimismo tener la certificación y la autorización para poder trabajar en estos menesteres. Se presenta un hecho donde accidentalmente una persona que manipulaba un cilindro de gas de un vehículo, de un híbrido, cae y este hace que se rompa la válvula, produciéndose una fuga de gas. Inmediatamente se despachó personal de bomberos y máquina, quienes llegan al sitio y se hace un enfriamiento por seguridad hasta que el cilindro quede totalmente despresurizado. En esto sí hay que tener mucho cuidado porque una fuga de estas, con cualquier punto de ignición, puede presentarse una fuga con llama y obviamente que esto generaría un riesgo mayor. En el sector del auto panamericano, donde un menor de edad se movilizaba en una bicicleta y es arrollado por un motociclista y un parrillero. En este caso se transporta al menor de edad que se movilizaba en la bicicleta y al parrillero. El conductor de la motocicleta huye del sitio, dejando a estas dos personas lesionadas. Y en esto parece ser, según algunas informaciones, que la motocicleta no contaba con las luces adecuadas. La vía perimetral, donde un vehículo de servicio público sufre un volcamiento después de haber sido impactado por una camioneta. En este vehículo se transportaban dos mujeres, un adulto y una menor de edad, quien acababa de salir del hospital precisamente de una curación de una cirugía que había tenido hace aproximadamente 15 días. Esta persona tenía algunos inmovilizadores que producto del impacto incluso tenían algún tipo de deterioro. A continuación les presentamos el himno a los bomberos de Colombia. Hemos llegado al final de nuestro magazine Línea de Fuego. Esperamos que haya sido de su agrado, ya que el objetivo es que conozcan de lo que nosotros como voluntarios hacemos por ustedes. Honor, abnegación y disciplina. Hasta pronto.